Hola amigas y amigos, bienvenidos a una edición más de Enfoque Magazine por la señal de Rombo Rojo Televisión aquí en Canal. Bueno, vamos a comenzar esta propuesta, vamos a desarrollar esta propuesta, este programa con el ámbito cultural, netamente cultural. Habíamos hablado en el programa anterior con Damián Moraes, que iba a presentar su libro La Otra Víctima. Finalmente se llevó a cabo ese evento allí en el Chicha Fleiderer y realmente tuvo una convocatoria muy buena, a pesar del mal tiempo, porque llovió en el momento que iniciaba la presentación, hacía frío y llovía. Pero aún así, los valientes que aman la cultura se acercaron hasta el predio, hasta el lugar, hasta el salón y compartieron ese momento especial para nuestro amigo Damián Moraes con su propuesta literaria. Vamos a tener las notas no solamente de Damián Moraes, sino también de gente que se llegó al lugar, que también están ligados a la cultura, que han estado en diferentes instituciones. Bueno, hablando sobre esta iniciativa que finalmente se llevó a cabo. Vamos a la nota. Esto es lo que pasaba en la noche del viernes allí en el Salón Chicha Fleiderer. Bueno, finalmente se produjo la presentación del libro. Contaste con una buena cantidad de asistentes, teniendo en cuenta las condiciones del tiempo, ¿no? Sí, la verdad que sí. El día no acompañó, pero lo sabíamos de temprano y decidimos hacerlo igual. Y sí, recontra agradecido por la gente que ha venido, porque ha venido mucha gente conocida, ha venido gente con la que uno no tiene relación, lo cual habla de que ha despertado cierta expectativa y eso es muy bueno. Bueno, las expectativas que creo que se han superado, ¿no? Porque la gente ha preguntado sobre el libro y realmente creo que te has sentido cómodo en esta exposición, ¿no? Sí, dos grandes compañeros acompañándonos ahí, Valeria e Iván, que leyeron la obra, que la han mamado desde el comienzo y que pudieron contarle a todos, mejor que yo, de qué se trata la historia y qué cuenta, porque tiene que ver con eso, que esta es una obra colaborativa también, porque mucha gente nos acompañó desde el proceso inicial hasta el día de hoy inclusive. Donde se ha conocido en profundidad todo el proceso que llevó, todo el trabajo que demandó esta obra y que realmente es una herencia que le dejas a la localidad. Sí, siempre fue la idea poder dejar algo para Canals y también para exportar cultura de Canals. Yo tengo la ambición de llevarlo a todos lados, a este libro, de compartirlo y que la gente sepa que acá en Canals se hacen cosas. ¿Por qué no lo hice yo solo? Lo hizo Joaquín con sus ilustraciones, lo hizo Iván con todo el trabajo de edición, lo hizo Fede con su artística, lo hicieron mis compañeros del Departamento de Lengua del Colegio que fueron aportando. Entonces, hay mucha gente de Canal que ha trabajado en esta obra y si bien no está ambientada aquí en Canal, no es casual, es hecho a propósito, pero es un libro muy canalsense, muy canalsense. Bueno, felicitaciones y bueno, lo que quieras decirle a la gente, una vez más el micrófono de Enfoque Magazine está a tu disposición. Bueno, no, yo agradecerte a vos primero y a la gente invitarlo a que lo lea, que lo consiga, que lo busque por ahí, por ahora lo estoy vendiendo yo, ya vamos a anunciar cuando esté en algunos locales comerciales, pero me escriben, que de hecho me han escrito muchísimas personas, ya cuando hicimos la nota el otro día, pidiendo el libro y yo los voy repartiendo casa por casa haciendo el trabajo hormiga. Le vemos con la copita, a celebrar. Salud, señores, autor, escritor. A celebrar, sí. Y estás invitado a tomarte una copita también. No, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Tomamos un minuto y charlamos. Iván Ferreira, uno de los que ha acompañado en esta noche y en todo el camino que ha desarrollado Damián para lo que es este libro, ¿no? Buenas noches. Hola Sergio, querido, gracias por acompañar. Y sí, he tenido el placer de acompañarlo Damián en este proceso, sobre todo porque me dedico a eso, a hacer libros, no solo a escribirlos, sino también a alentar a que se hagan. Y un proceso hermoso, porque también yo soy la idea de que me gusta que cuando trabajo con alguien haciendo un libro, mostrarle cómo se hace, mostrar ese proceso, de manera que esa persona después pueda enseñarle a otro.
y que eso se vaya transmitiendo, como la tradición oral, de generación en generación, de persona a persona, y que se multipliquen las ganas y la posibilidad de hacer libros, porque, como siempre digo, para que alguien haga un libro solo hace falta tener una vida y algo para contar. Bueno, es una semilla importante, ¿no? Porque son herencias, son huellas que se dejan en una localidad, ¿no? Que, en este caso, abordando un tema tan complejo como es la ciencia ficción. Sí, bueno, vos Sergio sos escritor, así que no te lo voy a explicar a vos, pero yo no sé si es tanta ciencia ficción o no, pero lo de las semillas es importante. Para mí las palabras son semillas y lo que hacemos es una semilla que a veces uno pasa mucho tiempo plantándola en un solo lugar y hay que moverla y hay que ir por otros lados. Y lo de la semilla es fundamental. Es una cosa, es un término que a mí me gusta mucho porque es una cosa zapatista también. Que decía, quisieron enterrarnos sin saber que somos semillas. Entonces uno como semilla siempre está germinando, siempre está ramificándose y siempre está brotando, ¿viste? Y esta noche con lluvia. Sí, todavía mejor. Todavía. Y en este caso, en algo tan importante como es la literatura, ¿no? Exactamente, el paso del periodismo a la literatura y sobre todo para la literatura de Canal, si es que existe una, y que yo creo que sí, y que uno está investigando y siempre profundizando en eso, desde los orígenes de este pueblo, qué se escribió, qué poesía se escribía, si se escribieron novelas, si existe una narrativa de Canal, si es tiene algún contexto histórico lo que se habla, eso. Y esto viene también a aportar algo y a su vez también a sumar esas preguntas de si existe una literatura de Canal, que yo creo que sí, que nosotros peleamos para que eso sea una realidad y que Canal produzca por año mucho más libros. No estemos hablando de uno o dos libros por año, que Canal pueda tener una producción de 5 libros por año, 10 libros por año, que vean que por ahí la cuestión económica no es una limitación, que acá lo que importa es tener una idea y una historia para contar, lo demás después viene. La gente acompaña, hay gente que deseosa de leer, esta noche vimos las preguntas que hacían las personas, el interés. Así que es como que si hay alguien interesado por leer, habrá ganas de hacer un libro. Siempre hay alguien para leerlo, lo que uno escribe, y eso es lo importante. Bueno, Iván, no sé el mensaje que le quieras brindar a la gente. Mi mensaje es lo de siempre. Lean autores de su pueblo que ayudan a mantener el medio ambiente. Sabias palabras. Gracias. Gracias a vos, Iván. Gracias. ¿A quién saludamos? Hola, María Inés, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Todos bien felices. Yo particularmente emocionada, porque no me esperaba que Damián escribiese una novela, no sabía nada que estaba escribiendo. Así que estoy contenta, estoy feliz. Bueno, porque en Canal tenemos gente que ha escrito historia, que ha escrito poesías, que ha escrito reflexiones. Pero en este caso de la ciencia ficción, que es un tema para nada fácil, ¿no? Y no, nada fácil. Ficción y con un tema que es importante hoy en día. Sí. Como son los... cualquier otro tema de historia nos puede... Por ejemplo, de historia, ¿no? Nos puede enseguida captar la atención, la emoción, si la historia se refiere a nuestro pueblo, a nuestros personajes del pasado. Siempre hay una gran curiosidad por todo eso, pero en la ficción uno no solamente se entera de cosas literarias, ¿no? Modos de escribir y todas esas cosas, sino que es atrapado por una historia, se divierte uno, por eso es tan lindo.
Es un tema, es una, ¿cómo se dice? Una disciplina, una rama de la literatura, donde tanto la poesía como la ciencia ficción hacen gala de la creatividad del autor, ¿no? Ponen de manifiesto la creatividad. Claro, es son los géneros, ¿no es cierto? Claro, el género de ficción o ciencia ficción, género romántico, género de policial. Claro, cada uno de los temas de la literatura, ¿no? Bueno, y ahora a disfrutar de este libro. ¿Tiene, de los autores de Canals, tiene todos los libros o le falta alguno? Yo creo tenerlos a todos. El tuyo lo tengo. Sí, sí, sí. Sí, creo que los tengo. En este momento tengo toda la biblioteca completamente desordenada. Tiene que llegar el albañil a mi casa, no puedo leer los libros que tengo. Bueno, pero sumo uno más para la colección. Sí, por supuesto. Ahora ya nos ponemos a leer. Muchísimas gracias, Mariana. No, no, por favor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, asistiendo a este momento cultural, ¿no? Asistiendo a este momento cultural, que hay pocos en nuestra localidad, aprovechando que hay un canalcense que escribe un libro, que es lo más importante, que deja una historia en papel, que, bueno, es lindo, esto es. Son esas personas que le dejan una herencia al pueblo, ¿no? Viste, como dicen que cada uno tiene que tratar de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? Yo creo que de eso, los tres son importantes, pero esto queda para siempre. Bueno, y con una temática distinta, porque hemos tenido hablando del pueblo, hablando de historias, hablando de reflejando testimonios, pero en este caso la ciencia ficción. Es algo nuevo, ¿no? Sí, es algo nuevo, pero bueno, vos como escritor también sabrás que el trabajo que hay que hacer para escribir un libro, ¿no? Uno puede tener muchas historias en la cabeza, pero llevarlos acá es lo más difícil. Y bueno, yo personalmente lo conozco a Damián, pero no me esperaba un libro de estas características. Tengo que decirlo. Es toda una sorpresa, ¿no? Es toda una sorpresa. Por supuesto que lo voy a leer con mucho entusiasmo, pero no esperaba un título como este, un tema como este, tan delicado, ¿no? Como una víctima. Así que es toda una faceta nueva que voy a conocer de Damián en este libro. Bueno, de los autores de Canals, ¿tenés todos los libros? Sí, tengo todos, todos. ¿Se puede decir que sos fanática de los escritores locales? No, en realidad compro muchos libros, tengo una biblioteca con muchos libros, pero preferentemente de Canals, porque siempre encuentro en la lectura, encuentro una esencia nuestra, digamos, una esencia canalsense. Vamos a ver si la encuentro en esta, que según Damián, trabajó mucho para que no se note que está Canals en el libro, pero yo creo que está. En todos los libros de escritores canalsenses está la esencia de Canals, la esencia pueblerina de nuestra, ¿no? Tan típica nuestra. Así que creo que la voy a encontrar acá. Muchísimas gracias, Adriana. Gracias a vos. Mariano Ingracia, bueno, también presente en esta noche, ¿no? Importante para Canals. Seguro, siempre que nace un libro, digamos, es importante para la cultura de los pueblos y por supuesto para la cultura de Canals. Bueno, lo dice alguien que escribió un libro, ¿no? Bueno, también tuve la suerte de presentar una ópera prima, justamente ayudado también por Iván Ferreira, que veo que también lo ha ayudado Damián. Simplemente, bueno, me agarraste así, yo vine a escuchar nada más, pero felicitar a Damián y a todos los que colaboraron con ese libro. Felicitarlo a Damián principalmente porque, bueno, veo que ha disfrutado el proceso por lo que contaba y que ha dado nacimiento a un hijo. Así que, bueno, me parece importante que ese hijo ahora camine. Como siempre se dice, ¿no? Tres cosas son importantes en la vida. ¿Cómo le son? Bueno, plantar un árbol, escribir un libro y tener hijos. Así que, bueno, se puede decir que se ha cumplido el sueño. Bueno, ¿y vos qué onda? ¿Qué es de tu vida, Mariano? No, bueno, yo, digamos, disfrutando de Canals,
siempre acompañando este proceso político que estamos viviendo. Así que, bueno, importante que el canal siga creciendo en lo cultural, en obras públicas, en todo lo que se está haciendo. Me parece que se está dando un antes y un después de canal, y aprovechar y disfrutar eso. Ahora, sí. No, bueno, ahora lo laboral, ustedes sabrán porque me han preguntado. Dejando la municipalidad, solamente lo laboral para hacerme el cargo de INTA, Canals, pero por supuesto que apoyando todo el proceso que se está dando en nuestro pueblo, del lado que nos toque. Volviendo a la literatura, ¿no se te da por escribir otro libro? Siempre escribimos algo. Ahora, digamos, con las funciones públicas es muy difícil, digamos, de que fui funcionario, es como que relegué esa parte. Pero sí, hay un libro a mitad empezado, hay historias para contar, hay también una novela para escribir. Pero bueno, está en título, en idea, en bocetos. Más adelante vamos viendo cómo se va dando. Siempre digo que para escribir es un proceso que hay que tener tiempo, ¿no? Y lleva pensamiento, idea, tiempo. ¿Una novela tenés pensado escribir? Sí, hay una novela ahí dando vueltas, sí. Pero bueno... nunca se sabe si se va a lograr escribirlo o no, digamos. La idea está y el boceto está. Después veremos qué pasa. Mariano, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias y felicitar a Damián de nuevo. Que ese libro camine y esperemos que vengan muchos más libros y vengan y nos sigamos encontrando en espacios culturales. Que le hacen también a Canal. Seguro que sí. Estamos. Muchas gracias. Hasta luego. Y acá viene... este representante de la bibliotecaria. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo muy bien, muy bien. Muy felices. Felices de siempre poder presentar y compartir estos momentos con los escritores de Canals. Bueno, y un momento culturalmente sobresaliente, digamos, porque no es fácil, recién estábamos hablando con gente ligada a lo que es la cultura, que no es fácil encontrar gente que escriba en la localidad, y en este caso un género tan... complejo como es la ciencia ficción, ¿no? Sí, pero es... hace poco estuve en un congreso, ¿no? De escritura cordobesa contemporánea, y realmente es admirable el semillero que hay en Córdoba en general de escritores, ¿no? Y viniéndonos para el lado de Río Cuarto, para nuestra zona y demás, es como que hay un semillero muy grande de escritores, y eso es notable a nivel país. Pero bueno, que sea acá en la localidad, con una persona conocida nuestra y un aporte de escritor, de lectura, de creación, ¿no? Nos pone contento, realmente nos pone muy contento. ¿Cuánta gente debe escribir, pero que no se publica, ¿no? Y que no da a conocer esa manera de escribir, y que realmente sería interesante... Más allá de la cuestión de fomentar la escritura, fomentar la lectura, ¿no? Sí. Me refiero a la cuestión libro, porque uno mira las redes sociales, lee en las redes sociales, pero es importante leer también, tenerlo en el formato papel. Sí, tal cual, tal cual. Yo desde mi lugar de bibliotecaria te podría decir que es muchísima la gente que lee. A veces pecamos en pensar que hoy día nadie lee, que todo pasa por las redes, la televisión, lo rápido, pero realmente en la biblioteca se nota que la gente todavía ama el formato papel, ¿sí? El lector le da una carga de sentimientos muy grande a lo que es el formato papel, lo desean en formato papel, no es algo que se está perdiendo. Y con respecto a la juventud, a mí me sorprende, nosotros tenemos un horario... que trabajamos a la mañana. Entonces hay muchos jóvenes que quieren leer y salen del secundario apurados para pasar a buscar su libro, sobre todo los viernes, para poder tener el fin de semana. Y entonces que, por ejemplo, hoy se haya presentado este libro con un referente de ellos, con un profesor, hace todavía que se siembre más esa intriga por leer. Y como dijo Damián, él empezó a leer a partir de algo que le pasó. Todo está en eso, ¿no? En empezar, en la primera vez. Si quedo atrapado en la lectura, voy a querer hacerlo siempre. ¿Sí?
Hay que plasmar, hay que desarrollar las ideas y que registrarlas en algún lado. Porque, a ver, esto es una herencia, queda como una herencia para el pueblo, ¿no? Tal cual. Nosotros en la biblioteca tenemos muchos libros de muchos escritores locales, tenemos el tuyo también, ¿no? Sí. Y es lindo porque cuando viene alguien de afuera o alguien nuevo, un socio nuevo, nosotros le mostramos todo lo que tenemos y tenemos en un apartado los libros que son de nuestros escritores. Y dice, ah, mirá, no sabía. Sí, están ahí, están para ser ofrecidos a la gente. Y en cuanto a los que escribimos y no publicamos, o a los que escriben y no publican, yo creo que todo tiene un proceso, ¿no? Y es como le pregunté a Damián, ¿cómo hace con el duelo? Porque sí, vos creas... Pero van sufriendo modificaciones en el proceso. Sí, no solo por las modificaciones, sino porque es tu creación y al presentarla ya no es más tuya. También ahí hay una cuestión de lo que yo creo como escritor, si yo lo publico ya no es más mío, la historia pasa a ser de quien la lee. Hay un desprenderse muy importante y creo que no todos tenemos la capacidad de desprendernos de algo que es nuestro, ¿no? Que está cargado con toda nuestra experiencia y es difícil porque estamos creando, pero a la vez nos tenemos que desprender. Y ese proceso no es fácil, creo. Es muy complejo, por eso sobresale en este caso, ¿no? Porque tenemos historia, tenemos poesía, tenemos reflexiones, pero en este caso la ciencia ficción es algo mucho más complicado. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, a leer este libro, ¿no? A leerlo de una. Muchísimas gracias, Sergio. Valeria Klind ha sido una de las voces en la presentación y una de las colaboradoras, digamos, en la construcción de este libro que tiene una historia, por lo que todos dicen, muy interesante, ¿no? Mira, no sé si colaboradora, sino que fuimos acompañantes de él, esa es la palabra. Nosotros intentamos acompañarlo cada vez que él mandaba un borrador, las correcciones, y estar ahí, haciéndole el aguante, el apoyo psicológico, como quien dice. Bueno, ¿y cómo se sintió todo este proceso? ¿Qué sensaciones fueron dándose, más allá de que por ahí la ansiedad les ganaba de mano, ¿no? Y mira, fueron distintas sensaciones. Una de las sensaciones era la intriga, nos causaba continuamente intriga, nos dejaba cada 2 meses un capítulo y cómo va a seguir. Después, otra de las sensaciones con los personajes, fue particularmente con los personajes, es decir, lo odio, lo detesto, lo quiero, ¿por qué piensa así? ¿Por qué actúa? Ponerse en el lugar, la famosa palabra que estamos usando tanto en estos tiempos, la empatía, porque teníamos que sentir empatía por ese personaje que transcurre dentro de la historia. Bueno, y ahora acompañándolo en un momento especial, podemos decirle, explicándole a la gente, invitándola a leer un libro. Invitando también a fomentar la cultura de la lectura, ¿no? Como buena profesora de lengua, esto de fomentar la lectura no solo en el ámbito de la materia lengua y literatura, sino invitar a todo el mundo a leer, porque está bueno esto de meterse en un libro, vivir una historia y crear nuevos mundos, como siempre decimos los profes, crear una nueva historia, vivir personajes, vivir en un tiempo, en un espacio. Está bueno esto de que se lea, hoy por hoy que se lea desde todos los ámbitos. Con un género muy difícil, ¿no? Un género sí, porque es una novela que podría decirse que tiene tintes románticos, una novela que es justo para esta época de los 40 años de la democracia, es una novela que tiene intriga y esto del encuentro y el desencuentro. Bueno, realmente agradecido por estos minutos. No sé, ¿querés decirle algo a la gente? Vos como lector, como parte importante, como engranaje importante dentro de esta obra, ¿qué podés decirle a la gente? Y yo los invito a leer la obra, realmente a que la lean porque vale la pena. Y sentirse identificado con los personajes y esto de la cultura canalcense y darle prestigio a quienes son nuestros escritores locales. Muchísimas gracias, Valeria. Muchísimas gracias, Sergio. Estamos con Susana Grigoretti. Hola, Susana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, asistiendo a un momento cultural para nuestra localidad que realmente es importante, ¿no? Sí, claro, cómo no. Es muy importante. Vos sabés que
bueno, no hay muchos y hay que asistir. Sí, importante. La verdad que alguien de la localidad haya escrito un libro y que además lo presente y además un libro tan lindo. Sí, los eventos culturales, hay que seguir apostando por eventos culturales y por la gente que tiene la capacidad, ¿no? De brindarnos más cultura. Abordando en este caso un género para nada sencillo como es la ciencia ficción, es algo realmente para destacar, ¿no? Sí, sí. Porque hemos tenido poesía, hemos tenido de historia, hemos tenido reflexiones, hemos tenido de estudios, pero la ciencia ficción es el primero. Sí, yo lo leí al libro, en realidad entiendo que el aficionado a partir de un hecho probablemente que lo inspiró y... La verdad que una historia a mí me resultó muy atrapante, lo leí muy rápido, pero rápido porque es muy entretenido y muy, muy, muy interesante. Me llevó por algunos lugares, yo tenía una idea y de lo que podía ser y en realidad resultó ser otra cosa y muy, realmente muy interesante, muy, muy, muy recomendable el libro para leerlo. ¿Así que ya lo leyó? Sí, ya lo leí. Sí, me lo llevó. Se lo encargué hace unos días y bueno, yo soy familiar de Damián, entonces lo llevó a mi casa y bueno, empecé a leerlo enseguida. Sí, ya lo tengo la suerte de ya haberlo leído. Sí. ¿Lo disfruto entonces? Lo disfruté y acabo de decirle que se dedique a escribir, que realmente es mucho más entretenido y mucho más lindo que muchas cosas que he leído y soy bastante lectora, así que es muy recomendable. Sí. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a vos, gracias. María Belén Galainena, abogada, matrícula profesional 2-1845. Asesorías jurídicas, declaratorias de herederos, jubilaciones y pensiones. Medios de contacto, teléfono 3463-1545-4593. Mail, belugalainena77@gmail.com. Seguinos en las redes como @belugalainenaabogada. Laucar, repuestos y servicios de Carlo Goodley. Lubricantes Shell e YPF. Inoculantes Phoebus. Filtros Vega. Y baterías Clorex. Repuestos en general. Royal. Tech Italy. Corben. Realizamos cambios de aceites y filtros. En Maipú 175, con teléfono 3463-402989. Laucar, de Carlos Goodley, Canal. El Boulevard, quesos, fiambres, snacks, embelezar fiel 33. Te brindamos los mejores precios y excelente calidad en combos para armar tus tartas, hamburguesas, picadas, pizzas. Horarios de atención, lunes a sábados de 7:30 a 12:30 horas y de 16:30 a 21:30 horas. Los domingos de 8:30 a 12:30 horas y 17:30 a 21:30 horas. Haz tu pedido, te lo preparamos y pasa a retirarlo. Comunícate al teléfono 3463-443225. El Boulevard, quesos, fiambres, snacks, Belisarfield 33, Canals. En San Miguel Center tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad la casa de tus sueños. Descubrí nuestra extensa variedad de revestimientos. Cerámicos, porcelanatos, azulejos y guardas para darle un toque único a tus espacios. Contamos con modelos tradicionales y líneas premium en sanitarios y griferías. No te pierdas nuestros increíbles muebles y mesadas para cocina y baño. Y por si fuera poco, también ofrecemos una gran selección de aberturas, aislantes, pastinas y pegamentos para que tu proyecto de remodelación sea todo un éxito.
Visítanos en nuestra sucursal más cercana y déjanos ayudarte a transformar tu hogar en un lugar especial. En un lugar especial. Todo lo que tu bebé necesita lo encontrás en un solo lugar. Pañalera Canals. En Ingeniero Firpo 547, teléfono 3463-400007. Allí te ofrecemos calidad y precios en pañales, accesorios, ropa de bebé, perfumería. Pañalera Canals. Ingeniero Firpo 547, teléfono 3463-400007. Presentamos el nuevo sistema Rombo Rojo Digital. Más de 70 canales en HD. Nuevas programaciones, nueva televisión. Seguimos sumando megas de internet con FiberRed. Visítanos en nuestras redes sociales. Facebook, Rombo Rojo TV Digital. Instagram, Rombo Rojo TV. Sumate a la nueva era en televisión. Rombo Rojo Digital. Gestoría del automotor, motos y maquinarias agrícolas de María Fernanda Luciani. Mandataria matriculada. Homologaciones de camiones y motorhome. Inscripción de trailers y casillas rodantes. Transferencias e informes de dominios. Confección de formularios 08. Asesoramiento y gestión integral. En España 187, teléfono 3463-416234. Mail ferniluciani@hotmail.com. Gestoría del automotor, motos y maquinarias agrícolas de María Fernanda Luciani, mandataria matriculada. Montajes Medina. Montajes, reparaciones y armados de estructuras, implementos y transportes industriales, trabajos particulares, colocación y reparación de techos de casas, rejas, portones, tinglados y galpones, soldadura y herrería en general. En Arias, teléfono 3468-524522. Correo electrónico maximedina09@hotmail.com. Instagram Montajes Medina. Y bien, en medio de toda la presentación de este libro que se suma a la colección de tantos autores que tiene nuestra localidad, nos encontramos con una linda y grata sorpresa, porque hace mucho tiempo atrás un grupo de entusiastas cinéfilos llevaba adelante un movimiento que realmente era muy interesante. Era el Cine Club, así era, el Cine Club, que llevaba por título ¿Qué pretende usted de mí? Hablamos con Joaquín Boneto, porque bueno, nos enteramos ahí en medio de la charla que podía llegar a volver ese Cine Club, y esto es lo que nos decía Joaquín. Joaquín Boneto, bueno, en esta noche tan especial acompañando a Damián Moraes, ¿no? En la presentación del libro. Como siempre, y obviamente en este momento infaltable no estar, o sea, haciéndole el aguante a los amigos. Sí, como siempre. Bueno, estábamos en esta noche disfrutando de toda la charla. Más allá de la amistad de mil años, es también acompañar el hecho de la presentación de un libro hecho por alguien de Canals, ¿no? Y también otros
otras personas que laburaron y trabajaron y aportaron algo en ese libro, pero recalcar el hecho de la presentación de un libro hecho por alguien de Canals. Es importantísimo y que no se da con frecuencia, ¿no? No, seguro, seguro, pero bueno, por eso estamos acá y porque queremos hacer pie y recalcar ese hecho, ¿no? Por eso son momentos sobresalientes. Pero charlando así, off the record, nos enteramos de un movimiento también que se viene. Contale un poquito a la gente. Bueno, me remonto un tiempo atrás y con Damián Moraes, Martín González y yo habíamos armado un cineclub que se llama, porque bueno, los cineclubes tienen esa particularidad de no morir, que se llama ¿Qué pretende usted de mí? Bueno, la idea es, y tenemos fechas, tenemos algo concreto que se puede dar, es volver con el cineclub y a este espacio, ¿no? Que esto es... ¿El cineclub aquí en el Chicha Fleider? Cineclub, ¿qué pretende usted de mí en el Chicha Fleider? Muy bien. Esas son las ganas, la intención, y estamos trabajando para eso. Bueno, todavía no hay título, no hay fecha todavía. No. Fecha concreta, no, estamos manejando fecha y estamos manejando títulos, pero... La idea está. Que la idea está, la intención está, y bueno, nada, ya habrá noticias. En su momento había generado mucho interés. Y se laburó lindo, estuvo lindo. Laburamos mucho tiempo gracias a la cooperadora de la biblioteca. Las mujeres de la biblioteca nos prestaron la pantalla y el proyector y funcionamos durante mucho tiempo en el lugar donde hoy está el profesorado. Después nos vinimos acá enfrente del Chicha Fleider a la casa del ferrocarril, en el piso de arriba, y funcionamos durante bastante tiempo ahí. Después las decisiones políticas... Llevaron a que eso dejara sin... Claro, sí, por decirlo así, llevaron a que eso se termine, pero bueno, eso nunca murió y siempre con las ganas de volver a hacer algo. No sé si con la frecuencia y con la intensidad de esa época, pero sí volver con el cine club, básicamente. Bueno, buenas noticias, para la gente que le gusta la cultura. Lo que digo siempre, y siempre charlamos con Nahuel, es tenemos el espacio físico y la tarea nuestra es llenar de contenido este espacio, como Damián lo hizo esta noche, y como otras tantas personas que tienen que ver con la danza, con la música, con la literatura, lo han hecho antes, pero... Eso es una máquina que no hay que frenar, porque hay que llenar de contenido un espacio cultural. Y en eso estamos. Y sumar, siempre sumar. Claro, es sumar contenido a este espacio. Esa es la idea. Joaquín, muchísimas gracias. No, por favor, gracias. Gracias a vos. María Belén Galainena. Abogada, matrícula profesional 2-1845. Asesorías jurídicas, declaratorias de herederos, jubilaciones y pensiones. Medios de contacto, teléfono 3463-1545-4593. Mail, belugalainena77@gmail.com. Seguinos en las redes como @belugalainenaabogada. Laucar, repuestos y servicios de Carlo Goodley. Lubricantes Shell e YPF. Inoculantes Phoebus. Filtros Vega. Y baterías Clorex. Repuestos en general. Royal. Tech Italy. Corben. Realizamos cambios de aceites y filtros. En Maipú 175, con teléfono 3463-402989. Laucar, de Carlos Goodley. Canal.
El Boulevard, quesos, fiambres, snacks, embelezar fiel 33. Te brindamos los mejores precios y excelente calidad en combos para armar tus tartas, hamburguesas, picadas, pizzas. Horarios de atención, lunes a sábados de 7:30 a 12:30 horas y de 16:30 a 21:30 horas. Los domingos de 8:30 a 12:30 horas y 17:30 a 21:30 horas. Haz tu pedido, te lo preparamos y pasa a retirarlo. Comunícate al teléfono 3463-443225. El Boulevard, quesos, fiambres, snacks, Belisarfield 33, Canals. En San Miguel Center tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad la casa de tus sueños. Descubrí nuestra extensa variedad de revestimientos, cerámicos, porcelanatos, azulejos y guardas para darle un toque único a tus espacios. Contamos con modelos tradicionales y líneas premium en sanitarios y griferías. No te pierdas nuestros increíbles muebles y mesadas para cocina y baño. Y por si fuera poco, también ofrecemos una gran selección de aberturas, aislantes, pastinas y pegamentos para que tu proyecto de remodelación sea todo un éxito. Visítanos a nuestra sucursal más cercana y déjanos ayudarte a transformar tu hogar en un lugar especial. Todo lo que tu bebé necesita, lo encontrás en un solo lugar. Pañalera Canals. En Ingeniero Firpo 547, teléfono 3463-400007. Allí te ofrecemos calidad y precios en pañales, accesorios, ropa de bebé, perfumería. Pañalera Canals. Ingeniero Firpo 547, teléfono 3463-400007. Presentamos el nuevo sistema Rombo Rojo Digital. Más de 70 canales en HD. Nuevas programaciones, nueva televisión. Seguimos sumando megas de internet con FiberRed. Visítanos en nuestras redes sociales. Facebook, Rombo Rojo TV Digital. Instagram, Rombo Rojo TV. Sumate a la nueva era en televisión. Rombo Rojo Digital. Gestoría del automotor, motos y maquinarias agrícolas de María Fernanda Luciani. Mandataria matriculada. Homologaciones de camiones y motorhome. Inscripción de trailers y casillas rodantes. Transferencias e informes de dominios. Confección de formularios 08. Asesoramiento y gestión integral. En España 187, teléfono 3463-416234. Mail ferniluciani@hotmail.com. Gestoría del automotor, motos y maquinarias agrícolas de María Fernanda Luciani, mandataria matriculada. Montajes Medina. Montajes, reparaciones y armados de estructuras, implementos y transportes industriales, trabajos particulares, colocación y reparación de techos de casas, rejas, portones, tinglados y galpones, soldadura y herrería en general. En Arias, teléfono 3468-524522. Correo electrónico maximedina09@hotmail.com. Instagram Montajes Medina.
Este fin de semana se disputará una nueva fecha de la Fórmula Nacional en el Autódromo de 9 de Julio. Y allí estará compitiendo Santiago Charelo con su auto número 9, luego de haber estado en Río Cuarto, donde tuvimos la posibilidad de acompañarlo gracias a las gestiones de Alberto Charelo, su papá, y también el agradecimiento a Daniel Giannico, con el cual viajamos a esa jornada a puro motor riocuartense. Pero la noticia de este fin de semana, aparte de Charelo, de la participación de Santiago Charelo, está también centrada en un nuevo momento histórico para el deporte tuerca de Canals, ya que hace su debut en el TC2000 Series tras un decepcionante paso por el Top Race V6, donde no pudo tener un auto en condiciones y que le generó la desvinculación del equipo Fénix, Carlitos Gutlein. Carlos Gutlein hace su debut en el TC2000 Series. Tendrá revancha volviendo al equipo de Juanjo Monteagudo y a bordo de un Chevrolet con el número 14. Ahí estamos viendo las imágenes de la unidad con la cual el canalsense participará este fin de semana en el autódromo del 9 de julio. Y Canals se prepara para vivir un fin de pegado a la televisión, alentando a sus dos pilotos en las diferentes categorías, representando a la localidad en el automovilismo nacional. Entonces, Santiago Charelo en su número 9 y Carlos Gutlein en el número 14, en el TC2000 Series número 14, serán protagonistas del deporte motor este fin de semana para los canalsenses de Parabienes. Se repite aquel momento histórico que vivimos, y creo que de aquí en más, ya con Carlos en el TC2000, Santiago Charelo tendrá en lo que resta del año la posibilidad de compartir fechas en donde se disputen las dos categorías. Y con motivo de ingresar en este mes de septiembre, un mes muy especial para Canals, con fechas significativas como es las celebraciones del Santo Patrono y también el aniversario de la localidad, la Comisión por la Identidad presenta un panel de inmigrantes y familiares, profesores e historiadores de la localidad, rescatando la memoria y plasmando en letras y papel nuestros orígenes. Eso señala la invitación, donde está con el objetivo de nuestra historia familiar como patrimonio local. Estará presente Elsa Fleiderer presentando su libro El Vecino. Todo esto para este viernes 8 de septiembre a las 19 horas en el Zoom del Instituto Superior del Profesorado, allí en calle 9 de julio 379 de Canals. Todo esto con motivo de haber celebrado el 4 de septiembre el Día del Inmigrante. Recordemos que Canals es una de las tantas localidades que a nivel nacional fueron forjando su crecimiento de la mano de inmigrantes. En este caso, la invitación está realizada para este viernes 8 de septiembre a las 19 horas en el Zoom del Instituto Superior del Profesorado en calle 9 de julio 379 en Canals. María Belén Galainena, abogada, matrícula profesional 2-1845. Asesorías jurídicas, declaratorias de herederos, jubilaciones y pensiones. Medios de contacto, teléfono 3463-1545-4593. Mail, belugalainena77@gmail.com. Seguinos en las redes como @belugalainenaabogada. Daucar, repuestos y servicios de Carlo Goodley. Lubricantes Shell e YPF. Inoculantes Phoebus. Filtros Vega. Y baterías Clorex. Repuestos en general. Royal. Tech Italy. Corben.
realizamos cambios de aceites y filtros. En Maipú 175, con teléfono 3463-402989. Laucar, de Carlos Goodley, Canales. El Boulevard, quesos, fiambres, snacks, embelezar fiel 33. Te brindamos los mejores precios y excelente calidad en combos para armar tus tartas, hamburguesas, picadas, pizzas. Horarios de atención, lunes a sábados de 7:30 a 12:30 horas y de 16:30 a 21:30 horas. Los domingos de 8:30 a 12:30 horas y 17:30 a 21:30 horas. Haz tu pedido, te lo preparamos y pasa a retirarlo. Comunícate al teléfono 3463-443225. El Boulevard, quesos, fiambres, snacks, Belisarfield 33, Canals. En San Miguel Center tenemos todo lo que necesitas para hacer realidad la casa de tus sueños. Descubrí nuestra extensa variedad de revestimientos, cerámicos, porcelanatos, azulejos y guardas para darle un toque único a tus espacios. Contamos con modelos tradicionales y líneas premium en sanitarios y griferías. No te pierdas nuestros increíbles muebles y mesadas para cocina y baño. Y por si fuera poco, también ofrecemos una gran selección de aberturas, aislantes, pastinas y pegamentos para que tu proyecto de remodelación sea todo un éxito. Visítanos en nuestra sucursal más cercana y déjanos ayudarte a transformar tu hogar en un lugar especial. Todo lo que tu bebé necesita, lo encontrás en un solo lugar. Pañalera Canals. En Ingeniero Firpo 547, teléfono 3463-400007. Allí te ofrecemos calidad y precios en pañales, accesorios, ropa de bebé, perfumería. Pañalera Canals. Ingeniero Firpo 547, teléfono 3463-400007. Presentamos el nuevo sistema Rombo Rojo Digital. Más de 70 canales en HD. Nuevas programaciones. Nueva televisión. Seguimos sumando megas de internet con FiberRed. Visítanos en nuestras redes sociales. Facebook Rombo Rojo TV Digital. Instagram Rombo Rojo TV. Sumate a la nueva era en televisión. Rombo Rojo Digital. Montajes Medina. Montajes, reparaciones y armados de estructuras, implementos y transportes industriales, trabajos particulares, colocación y reparación de techos de casas, rejas, portones, tinglados y galpones, soldadura y herrería en general. En Arias, teléfono 3468-524522. Correo electrónico maximedina09@hotmail.com. Instagram Montajes Medina. Gestoría del automotor, motos y maquinarias agrícolas de María Fernanda Luciani. Mandataria matriculada. Homologaciones de camiones y motorhome. Inscripción de trailers y casillas rodantes. Transferencias e informes de dominios. Confección de formularios 08. Asesoramiento y gestión integral. En España 187, teléfono 3463-416234.
mail ferniluciani@hotmail.com. Gestoría del automotor, motos y maquinarias agrícolas de María Fernanda Luciani, mandataria matriculada. Y bien, señoras y señores, nos vamos después de haber compartido una edición más de este Enfoque Magazine, agradeciéndole a los amigos auspiciantes que se están sumando a través de nuestro WhatsApp. Nos dejan ahí el mensajito WhatsApp. Estamos teniendo buena recepción de la gente. Muchos nos comentan en la calle, no nos escriben. Nosotros nos gustaría que nos escribieran en el WhatsApp diciendo estuvimos mirando el programa, muy bueno el programa, o nos gustaría ver esto en el programa, sumale esto. Estamos abiertos a las sugerencias de la gente, porque son nuestras primeras armas. Este es el programa número 10 de Enfoque Magazine. Llegamos a la decena, muy importante para nosotros. Y nos gustaría que la gente también aporte desde su perspectiva cómo le gustaría tener este programa, qué le hace falta, qué le podríamos sumar. Y a las instituciones que quieran algo para comunicar, para expresar, pueden también decir, aquí estamos, vengan, y nosotros vamos con nuestro micrófono a llevarles la voz a través del medio. Señoras, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a ir un poquito con las imágenes del inicio de las intertribus, intercolegial. Pampas y Ranqueles ya comenzaron a competir como cada año lo hacen. Nos vamos un poquito con el bullicio de los chicos y nosotros nos volveremos a encontrar la semana que viene, a la misma hora y en esta misma señal, para seguir disfrutando junto a todos ustedes de esto que es Enfoque Magazine. Nos vemos. Chau, chau. Buena semana para todos. We'll be right back.